La degradación del suelo es un fenómeno biofísico generador de impactos sociales y económicos. Las consecuencias negativas de ello se pueden ver, sentir y vivir. El problema central de la agricultura convencional en Colombia y el mundo es la pérdida de capacidad productiva del suelo o la pérdida de fertilidad causada básicamente por dos procesos, la erosión y la disminución de los contenidos de materia orgánica. Ambos procesos, erosión y falta de abono orgánico, están estrechamente relacionados, provocados y acelerados por el mal manejo del hombre en la preparación convencional del suelo, la cual realiza haciendo quemas indiscriminadas, talas y faenas múltiples con diferentes implementos. El deterioro ambiental ocasionado a nuestro planeta Tierra constituye un problema global, no solo por la tala indiscriminada del bosque, sino por los efectos emanados de la contaminación del agua, del aire y del suelo. Nosotros utilizamos todavía las quemas locales o a veces en junto. Tumban el monte, luego lo queman. Esto es lo que no se debe hacer cuando se va a preparar una parcela para sembrar. El uso no adecuado de la tierra, el agotamiento del suelo y la baja producción agrícola son un reflejo manifiesto de la falta de asistencia técnica. Estos factores perjudiciales han contribuido a los efectos del cambio climático y la alta incidencia de plagas que atentan contra los cultivos, acarreando reducción de la productividad, pérdida de los ingresos, desplazamiento, desarraigo cultural y aumento de la vulnerabilidad de la población humana y de las demás especies. En Colombia, según estudios realizados por el IGAD, los procesos de desertización de los suelos presentan cifras alarmantes, ya que el 40% del territorio nacional presenta algún grado de deterioro. Después de la península de La Guajira, es el departamento del Atlántico quien ocupa el segundo lugar en esta realidad, ya que sus 3.388 kilómetros cuadrados correspondido territorialmente, el 90% presenta un grado de disminución causado por los fenómenos de salinidad y erosión. Entre las principales causas de la degradación del suelo, se identifican las prácticas agrícolas insostenibles como la sobreexplotación del suelo, el sobrepastoreo, el sobrelaboreo, la deforestación como tal y el riesgo y la falta de capacidad de planificación de nuestro campesinado. La disminución gradual de la fertilidad de los suelos genera un insostenible detrimento de la capacidad agrológica, tal como se puede apreciar en estas imágenes que revelan un preocupante crecimiento de la erosión hídrica. Esta situación conlleva a producir aumento de salinidad en las posiciones fisiográficas más bajas. El aumento de la salinidad también es otro elemento fundamental que logra inducir al aumento de la manera muy acelerada de la desertificación. Y eso trae como problemas graduales, características físico-químicas y biológicas con sus consecuencias adversas en la producción agropecuaria. Entre el campesino que dice que cuando ellos comenzaron a explotar su tierra obtenían grandes cantidades de yuca, de maíz, y con el paso del tiempo esta producción va decreciendo. Ellos no saben por qué. Ante los hechos, se puede decir que el campesinado de los municipios del Atlántico enfrentan hoy dos situaciones: o seguir produciendo mediante prácticas convencionales que degraden los suelos, o aprovechar la tecnología y la producción limpia con técnicas de preparación de abonos orgánicos o verdes. En este marco de referencia, las políticas, los programas y las actividades de las entidades del sector agropecuario deben estar orientados a facilitar el acceso a los productores campesinos a los bienes y servicios necesarios para garantizar la sostenibilidad
y mejorar la eficiencia productiva, la competitividad en los mercados y sobre todo el ingreso familiar. El desarrollo tecnológico del sector agropecuario es un proceso dinámico que constantemente enfrenta nuevos retos. Se busca superar los actuales obstáculos con el propósito de mejorar las condiciones fisiográficas y económicas para todo un conglomerado en un entorno ambiental factible y sostenible. En ese entendido, iniciamos un proceso de capacitación con las comunidades en aras de que ellos empiecen a adoptar una serie de elementos de mejoramiento de esos suelos que permitan recuperarlos integralmente. Por ello, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, a fin de cumplir con el llamado nacional sobre política ambiental en su plan de acción quinquenal, decide desplegar el desafío 4. Nosotros, dentro de nuestro plan de acción, tenemos contemplado un desafío que recoge todo el tema del desarrollo forestal sostenible del departamento, entendiendo que para el Departamento del Atlántico es un reto fundamental avanzar en la recuperación integral de todas las zonas que han venido siendo objeto de deforestación a lo largo del tiempo. Somos un departamento con una alta tasa de certificación y así lo ha entendido la Corporación Autónoma Regional, y de manera que en su plan de acción quinquenal involucró como parte de ese desafío de desarrollo forestal el componente de conservación, recuperación y protección de suelos del departamento. Para lo cual determina pautas fundamentales como es apoyar programas de conservación, recuperación y protección de suelos mediante el establecimiento de parcelas demostrativas en el departamento del Atlántico. Es así como la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CREA, suscribió convenio con la Corporación Sociedad y Naturaleza, SONAT, para desarrollar un proyecto educativo piloto. Sonar por una sociedad y naturaleza sostenible. Pero, ¿qué es la Corporación Sonar? La Corporación Sonar es una entidad sin ánimo de lucro creada para satisfacer las necesidades de las personas con nuestro medio ambiente, debido a la interacción que hay entre el hombre y los recursos naturales que el planeta nos brinda. Pues la Corporación Sonar, cuando fue constituida, pensamos en que la deforestación que hay en nuestro planeta y los malos manejos que le está dando el hombre a los recursos que nos provee nuestro planeta, decidimos crear nuestra corporación para darle viabilidad y sostenibilidad a nuestro planeta. Con estas premisas, nace, crece y se desarrolla la propuesta piloto denominada Proyecto Educativo para la Conservación de Suelos en los municipios de Santo Tomás, Puerto Colombia y Juan de Acosta, en el Departamento del Atlántico. Estas comunidades del departamento, que conforman el triángulo Centros Demostrativos, están distantes geográficamente. Esta fue una propuesta que se le presentó a la CREA para que el proyecto piloto se desarrollara en tres municipios del Departamento del Atlántico y beneficiará más que todo a las comunidades. Desde la Corporación SONAT propusimos el proyecto educativo, porque es un proyecto educativo con un fuerte componente técnico y es un proyecto teórico-práctico, en el cual lo que buscamos es que el campesinado del Atlántico aprenda a conservar los suelos mediante la implementación de una parcela demostrativa utilizando hortalizas
y sobre todo utilizando el tipo de abonos orgánicos, es decir, lo que se llama hoy abonos verdes. Eso es como la tendencia para el trabajo y la recuperación y restauración del campo. Los resultados de la misma están destinados a convencer a una comunidad de agricultores de las bondades de las prácticas señaladas. Porque realmente lo que el campo está necesitando es eso, que la gente brindarles unas herramientas teóricas, prácticas, para que aprendan a conservar su suelo y puedan utilizar sus parcelas sin ningún problema durante el mayor tiempo posible del año. Por lo tanto, con este convenio específico sobre conservación de suelos, se busca contribuir al desarrollo de la gestión de la CRA con el fin de mejorar la asistencia técnica, la investigación participativa, la capacitación, el seguimiento y el monitoreo del manejo sostenible del suelo y del agua. Para la ejecución del proyecto piloto, la Corporación Sociedad y Naturaleza SONAT concibió metodológicamente 4 etapas: planeación, educación, implementación y comunicación. Etapa de planeación. En esta primera etapa del proyecto, la Corporación SONAT, con la responsabilidad legal del Dr. Jenkins Mora de la Rosa, la experiencia del especialista ambiental Dr. Aslet Ortega y el apoyo profesional de un selecto equipo de trabajo de ingenieros agrónomos, desplegaron sus conocimientos para asesorar y orientar el destino de este proyecto piloto destinado a sensibilizar a las comunidades campesinas de los 3 municipios seleccionados. Para evitar que existiera algún tipo de fricción social, se redactó y suscribió con las comunidades un acta donde quedaron establecidas las condiciones a cumplir y los beneficios para los participantes en cada parcela demostrativa. Hicimos de que las personas beneficiarias se comprometieran directamente en desarrollar el proyecto piloto y que desde un principio que se inscribían llegaran hasta el final, hasta la entrega de los certificados. En este sentido, la etapa de planeación permitió definir un cronograma, un plan de trabajo, la identificación y concertación del área de terreno para implementar la parcela demostrativa y los tipos de hortalizas a sembrar, observando también que los objetivos y alcances del proyecto demostrativo involucró a las autoridades municipales como las UMATAS y la población beneficiaria del sector agro. La convocatoria permitió en primera instancia invitar para el acompañamiento y desarrollo de las metas a profesionales calificados y con mucha experiencia, como son los ingenieros Rafael Rodríguez, Eric Guerrero y Selene Espinosa. Cuestiones que hemos mirado de que se ha vinculado a nivel profesional un personal profesional calificado, personas que tienen mucha experiencia y conocimientos, estudios sobre los procesos de manejo de suelos en el departamento del Atlántico. Son personas de experiencia que han llevado esa experiencia a los campesinos, a los productores, para que ellos a su vez puedan multiplicar, porque la idea no es capacitar de pronto a 40, 50, 60 personas, sino que estas personas además vayan multiplicando el conocimiento que le estamos inculcando para que se vaya regando esa cultura de cómo se manejan y cómo se conservan y cómo se recuperan los suelos. Etapa de educación. Dado a que las características del proyecto de capacitación se orientaron a la conservación del suelo mediante la utilización de prácticas limpias, es decir, con abonos verdes, se plantearon entonces estrategias pedagógicas para encaminar la propuesta. De esta manera, se ejecutaron talleres y asesorías en los sitios para facilitar la comprensión del proceso de preparación del terreno, organización de la siembra y el cuidado de la parcela demostrativa. ¿Pero qué es una parcela demostrativa? Es una versión actual de la técnica denominada demostración de resultados,
que junto con la demostración de método son algunas técnicas clásicas de la extensión agrícola. Toda la metodología del proyecto educativo se desarrolló en forma teórico-práctica. Etapa: implementación de la parcela. La dinámica de capacitación dio a los instructores profesionales la oportunidad de orientar al campesinado en técnicas para desarrollar la implementación de las parcelas demostrativas. Para esta fase del evento, preparación del suelo del centro demostrativo, se concibieron metodológicamente los siguientes pasos. Selección del terreno, toma de muestras, análisis del suelo, limpieza del terreno, trazado de eras, construcción de terrazas, técnica de siembras, fertilización orgánica, capacitación, riego, control de maleza, control de plaga, cosecha, evaluación, entrega de certificaciones. Selección y ubicación del terreno. El terreno escogido a discreción de los participantes tomó como criterio el hecho que son áreas suficientemente amplias y de cómodo acceso para facilitar el riego, la movilización y el trasplante de semillas. El proyecto son 600 metros cuadrados, para lo cual hemos cogido 30 por 20. Acá esta área que están sembrando equivale aproximadamente a la tercera parte y ellos posteriormente van a seguir el proceso hasta terminar los 600 metros cuadrados. Una vez seleccionadas las parcelas, se procedió a realizar una toma o muestra para realizar estudios de cómo se encontró. Toma de muestras. El muestreo de suelos es una práctica importante en el modelo propuesto para determinar la alcalinidad del suelo. En este proyecto le hicimos 6 estudios de suelo. 3 estudios se hicieron antes de comenzar el proceso de implementación del proyecto, ¿verdad? Y después de que terminamos el proyecto también hicimos 3. Un poco para comparar cómo estaban esos suelos. Hicimos todo el proceso de transferencia de tecnología limpia y hoy cómo quedan esos suelos. O sea, vemos que hoy esos suelos quedan aptos y con mayores condiciones para seguir produciendo en él de forma muy favorable para el campesinado. Análisis del suelo. Las muestras tomadas se enviaron al laboratorio en la ciudad de Santa Marta para su estudio y comprensión sobre el tipo de suelo encontrado. El taller enseñó la importancia de este paso para determinar qué factores orgánicos tenían y si era necesario aplicar abonos para compensarlos y hacerlos aptos para la siembra. Limpieza del terreno. Una vez establecidos técnicamente que estos suelos escogidos eran apropiados para la siembra, se procedió al desmonte y preparación de las mediciones y trazados estándar. Trazado de eras y su construcción. El trazado de eras es fundamental para el desarrollo de las hortalizas. Entre las eras construidas se establecieron eras de dos tipos. Eras testigo, las cuales se trabajaron sin utilizar ningún tipo de tratamiento orgánico o químico. Las eras abonadas, tratadas con aplicación de abonos orgánicos o verdes, la ingeniera Selena Espinosa lo explica mejor. Vamos a montar la parcela en un área aproximadamente de 2.500 metros cuadrados. Vamos a hacer las eras, son 6 eras, 3 eras dedicadas al cultivo de la hortaliza y 3 eras testigo que no va a recibir tratamiento. En esas 3 eras vamos a sembrar las especies que ellos escogieron para caracterizar el proyecto. Son especies netas, especies que ellos han manejado, especies que ellos seleccionaron porque ellos las conocen y que ellos necesitan para su consumo diario. Construcción de terrazas individuales para actuar como barreras vivas y barreras muertas. Mediante esta técnica se detiene el descenso y el deterioro orgánico de los suelos. De ello nos habla el ingeniero Eric Guerrero. Bueno, hoy precisamente se va a implementar una práctica muy importante que es la conservación
de los suelos, principalmente de pendientes. Cuando hay una pendiente más del 5% hasta el 15%, vamos a trabajar con unas barreras vivas, que consiste en las franjas dentro del cultivo de pasto o cualquier otro cultivo de alta densidad. Estamos trabajando unas lomas que muchos de ellos no le dan uso. ¿Por qué? Porque piensan que no se puede sembrar. Aquí estamos hablando de las terrazas, las terrazas como esta y las terrazas individuales, cuando se va a hacer cultivo como la guayaba, como el limón. Vamos nada más a trabajar el sitio donde está el árbol. Las terrazas acá son para cultivo de alta densidad. A ellos puede sembrar en esa terraza su millo, su yuca, su maíz y alternado con protección en el otro escalón. O sea, la idea es que cuando vengan las lluvias, el agua encuentre unas barreras que le vaya disminuyendo la velocidad y así no se erosione el terreno. Técnica de siembras. Los ingenieros desplegaron sus conocimientos a los participantes para orientarlos sobre la manipulación y modos de sembrado y los tipos de semillas. Se va a sembrar ajitopito, se va a sembrar cebollín, se va a sembrar cilantro y rábano. El rábano como cultivo transitorio. Y posiblemente vaya a haber una cuarta era que ofrece el proyecto, que es de ajitopito. El ajitopito se va a sembrar aquí en los semilleros con el col. Fertilización orgánica. Esta técnica se utilizó para la fertilización del suelo. La ingeniera Selena Espinosa lo explica de la siguiente manera. Vamos a realizar la actividad de un biofertilizante, que consiste en realizar los mismos agricultores sus propios fertilizantes, fertilizantes naturales, fertilizantes compatibles con el medio ambiente y que a la vez ayudan a la conservación de los suelos. Vamos a realizar el biofertilizante con estiércol de ganado que conseguimos aquí en la misma zona. La idea y el objetivo del biofertilizante es aportarle los microorganismos que necesita el suelo. Capacitación in situ. Cada parcela sirvió a manera de aula educativa para recibir la instrucción y capacitación sobre los componentes necesarios para los cultivos. Los contenidos del proceso de capacitación son determinantes para la comprensión del ejercicio práctico referente al montaje de cada parcela. Riego. La importancia del agua es fundamental para el equilibrio de la producción agrícola. Por ello, los terrenos seleccionados se les implementó la posibilidad de mantener los cultivos siempre bien regados. Y de esta manera, el proyecto concibió la adecuación de mangueras y las fuentes de riego suficiente para los cultivos. Control de malezas. Todos y cada uno de los participantes establecieron la manera de hacer faenas de limpieza de malezas en los cultivos de las hortalizas. Por ello, los camellones siempre estaban bien asistidos. Control de plagas. Los ingenieros capacitaron a los participantes para aplicar técnicas correctas orgánicas a fin de no envenenar los cultivos con productos químicos que generan riesgos a la salud humana. De la misma manera, todos los participantes del proyecto educativo para conservar los suelos tuvieron la oportunidad de compartir masivamente en gira técnica una visita a las parcelas de La Loma, ubicada en la ciudad de Barranquilla. La visita técnica mostró a los campesinos una realidad, cómo la visión de organización empresarial de un campesino en la ciudad le da potestad de sostenibilidad y fortaleza económica para participar en los mercados poblacionales. El encuentro ambiental del campesinado atlanticense permitió medir la capacidad de producción del mercado hortícola y sus beneficios sociales sostenibles de amplia proyección, replicable por su carácter económico sostenible. Después de este recorrido ambientalista, conoceremos por parte de ellos un mensaje real y sincero para mejorar los suelos de sus parcelas y por ende la calidad de vida de sus familias. Veamos sus opiniones.
Es muy bueno que nos hayan traído para compartir estas ideas, donde me llevo una gran sorpresa. No pensé que de esta visita que estamos haciendo me lleve un gran mensaje para ponerlo en práctica tanto en nuestros terrenos como en otros proyectos que vengan más adelante por Sonar. Nos incentiva a cultivar cilantro y cebolla que tiene acá el señor implementado, porque vemos que es provechoso y adecuando, como nos ha dado la experiencia del curso, adecuando los suelos a ellos, nuestros, en las parcelas nuestras, creo que es bastante provechoso. Creo no, tengo la seguridad que va a ser muy provechoso para cada uno de nosotros. Evaluación. Al finalizar todo el periodo de instrucción, la Corporación SONAT evaluó a los participantes sobre los conocimientos dados y los alcances de todo lo desarrollado en las etapas previas. Cosecha. El programa permitió a los agricultores saber de primera mano cómo se cultivan y trasplantan las hortalizas. Finalmente, una vez dadas las cosechas, ellos decidieron la manera de utilizarlas y generar mayor provecho para mejorar las condiciones de vida del sector. Por medio de las hortalizas se puede ganar bastantes intereses para la vida de hoy en día. Sobre todo que uno, con el proyecto que nos han enseñado, el programa, hemos tenido bastantes herramientas para seguir adelante con el proyecto. Cabe destacar que la Corporación Sociedad y Naturaleza SONAT suministró las herramientas, la dotación y los productos necesarios para el desarrollo exitoso del proyecto educativo. Entrega de certificaciones. Al finalizar esta valiosa experiencia, todos los participantes recibieron una bien lograda certificación de la Autoridad Ambiental Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA y de la Corporación SONAT, lo cual acredita la idoneidad educativa de esta experiencia ambiental. Después de arduo aprendizaje técnico, sudor, sol, tierra, abonos verdes, siembra y cosechas, se vieron reconocidos los esfuerzos en los tres municipios. En el municipio de Santo Tomás, el campesinado se mostró complacido con todo lo realizado, pero además porque el mandatario del municipio, Blas Fruto Maldonado, visitó y compartió la entrega de certificaciones. El alcalde municipal manifestó lo siguiente. Yo pienso que estos proyectos son unos proyectos que son pilotos, que se han tenido en cuenta sobre todo para el municipio de Santo Tomás, y pues tenemos ese privilegio de contar con ese respaldo de parte de la Fundación y de la CRA para pues mejorar la calidad de nuestros campesinos. Yo pienso que pues en torno a este tipo de proyectos pues hay que dar el apoyo pertinente para pues superar las crisis que se viven en esos sectores, sobre todo en estas crisis de tipo económico y sobre todo también ambientales que se están viviendo, que creo que pues es algo que nos va a mejorar un poco la parte de los suelos también. Esta experiencia sin duda se convierte en un ejemplo para muchos otros agricultores del departamento para mejorar sustancialmente sus economías ante el agobio de impactos negativos en los cultivos nativos y la falta de productos alternativos como las hortalizas, resultados potenciales y el consumo masivo de estos por parte de la población. Etapa de comunicación y divulgación. La importancia de esta etapa radica en que da a conocer un documento didáctico que hace un recorrido general por el proceso de implementación de las parcelas con sus cuatro etapas. Para ello, fue necesario el despliegue de una estrategia comunicacional, como es el diseño y la producción de una cartilla informativa de carácter educativo que aporta visualmente, en este momento, toda la experiencia vivida de los centros demostrativos. Es una cartilla que se llama Conservación de Suelo con Abonos Orgánicos, una opción de la agricultura sostenible para el departamento de Atlántico, con todas las especificaciones técnicas y su registro ISBN, que le da mayor seriedad porque es un registro estandarizado, una serie estandarizada a nivel internacional. Entonces, para que se observe la seriedad del proyecto.
Con la implementación de estas tres parcelas de ejemplo, podemos argumentar que sí es posible cultivar y producir mediante el uso de nuevas prácticas agrícolas, evitando por todos los medios la contaminación y erosión de los recursos, garantizando así el uso racional de los mismos, su conservación e integración medioambiental, generando en la mentalidad del sector agropecuario una nueva cultura frente a no usar productos agrotóxicos como fertilizantes, insecticidas y herbicidas químicos que en la producción y almacenamiento terminan causando graves daños a nuestros suelos. Entonces, el objetivo de esto es la implementación de esta experiencia piloto que tú mencionas mediante un proceso de capacitación fundamentalmente para que se mejoren las prácticas de producción y es decir, mediante una transferencia de tecnología limpia para proteger los suelos. ¿Qué hemos logrado nosotros con este proyecto y qué viene? Bueno, primero, nosotros hemos logrado que más o menos aproximadamente 100 campesinos del departamento Atlántico ubicados en estos tres municipios que he mencionado, Santo Tomás, Puerto Colombia y Juan de Acosta, hayan sido iniciados en un proceso de sensibilización y posteriormente capacitación sobre cómo conservar técnicamente un suelo para volverlo más productivo y degradar menos el medio ambiente. Se requiere, desde el marco de este proyecto educativo demostrativo, incentivar acciones conjuntas públicas y privadas que promuevan la diversificación de cultivos, el mejoramiento de los suelos y el uso de semillas mejoradas para apuntalar las necesidades de este nuevo siglo en función de hacer posible la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible para obtener calidad de vida. Sí, indudablemente para efectos de materializar estos procesos de vinculación de la comunidad en estos procesos de recuperación es necesario actuar a través de organizaciones no gubernamentales que aglutinen de alguna u otra forma el trabajo del sector y que puedan potencializar todo lo que se está haciendo. Eso básicamente fue lo que se hizo con SONAT, un convenio en el cual el componente fundamental, que es un componente de educación, está orientado a que se empiecen a generar unas mejores prácticas en materia de adaptación de suelos para su recuperación y pues volver los suelos más productivos. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, en función de dar seguimiento y control del convenio suscrito con la Corporación SONAT, comisionó al ingeniero Constantino Galeano Tobías, quien ejerció como funcionario interventor del proyecto, verificando puntualmente la ubicación geográfica, planimétrica y de implementación de los cultivos desplegados en cada uno de los centros demostrativos. El ingeniero Constantino Galeano Tobías nos expresa sus impresiones acerca de lo encontrado. Bueno, producto de la experiencia y producto de las visitas que se han realizado a nivel de campo, nosotros hemos mirado por parte de la corporación y yo personalmente como supervisor del proyecto que se está desarrollando acorde con los objetivos y acorde con las metas y los productos que debía entregar la corporación SONAT. Hemos mirado de que la corporación pues ha estado cumpliendo, como quien dice, al pie de la letra todo lo que se pactó con ellos. La comunidad, los campesinos que están participando, los encuentra uno bastante satisfechos, participativos, colaboradores. Es decir, es un proyecto que se está realizando de acuerdo a las expectativas de la corporación. Y por eso me place de que esta corporación, como es SONAT, esté desarrollando este proyecto. Yo creo que lo primero que hay que decir es que este es un proyecto piloto que con su ejecución se ha logrado demostrar su pertinencia y su importancia para la conservación sin maltratar los suelos y hacerlo más productivo. Es decir, esta es una experiencia piloto. Dependía de su éxito si este proyecto uno puede pensarlo en ampliar su cobertura hacia otros municipios. Es decir, ya te he mostrado cuáles son los logros que hemos tenido. Obviamente, como todo proyecto, tuvo sus dificultades superables y las superamos, pero realmente el proyecto es un éxito.
En este sentido, el proyecto de capacitación para conservar los suelos es una forma práctica técnica de actualizar conocimientos sobre nuevas experiencias de producción vegetal en sus tierras. Este proyecto es muy bueno, beneficiario para todos. Agradecimiento a la CRA y a SONAT, y que, así como dije, que no sea el primero, sino que sigamos haciendo buenos proyectos acá. En nombre de la Corporación Sonada, les doy yo mismo particularmente un fuerte aplauso. Agradezco a los compañeros que estuvieron aquí, a ustedes como los ingenieros y al grupo SONAT.
ustedes que sean unos buenos replicadores. Ya, ustedes verdaderamente aprovechemos lo que ellos en 3 meses nos enseñaron. Claro, eso de ahí. Ya. Vamos a darle un aplauso a ellos porque aprendimos de ellos. Se lo merecen. Se lo merecen, se lo merecen, doctor. Invitamos a los alcaldes, al gobernador del Departamento del Atlántico y demás autoridades a que apoyen este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos para contribuir con el desarrollo sostenible del sector agropecuario y para mejorar la calidad de vida del campesinado del Departamento del Atlántico.